Muy bien, Adal, tú me dices, Adam, cuando entre. Muy bien, bienvenidos José Luis Bueno Shin, transmitiendo desde este espacio de contención y conexión personal. Esta mañana, este 21 de diciembre, tenemos esta meditación a la que le llamamos realmente contemplación sincronizada. Básicamente es para aprovechar este cambio de estación entre el otoño y el invierno. Es el solsticio de invierno para el hemisferio norte y el solsticio de verano para el hemisferio sur. Para la gente que está en Colombia y Sudamérica, pues es el solsticio de verano. Y para nosotros, en el hemisferio norte, es el solsticio de invierno. ¿Qué significa esto? Pues en el caso del invierno es la noche más larga. En el caso del verano es el día más largo, ¿no? Son cambios de estación, son cambios en el ritmo de la Tierra de acuerdo a la forma en que la Tierra hace este movimiento de traslación alrededor del Sol. Y bueno, en estos cambios, como en los ritmos del día, hay momentos en los que la energía cambia, el ritmo, la vibración cambia. En este mismo lugar donde estoy ahora en Los Cabos, haciendo un scouting para los futuros talleres que tendremos aquí de Shintergy. En este mismo lugar donde estoy ahora, tú podrías
sentarte aquí a las 6 de la mañana, como en este caso que son aquí las 5, y el ritmo, la vibración, la luz, el sonido, es uno, es de una manera. A las 12 del día, esto ya cambió. El ritmo, la luz, la vibración cambió. A las 6 de la tarde vuelve a cambiar. Es otro ritmo. Y a las 12 de la noche es otro ritmo. El mismo lugar, físicamente, pero el movimiento, el ritmo que va generándose va cambiando. Entonces, no me voy a meter mucho en esos detalles ahora, pero quisiera mostrarte algo. Nuestra contemplación sincronizada, así le he llamado, en Shinterji, el tema son las evidencias experimentales, el enfoque de la ciencia vinculado a la espiritualidad y a las herramientas ancestrales. ¿Cuál es el puente en común? La conciencia, el estudio de la conciencia, pero la conciencia desde un ángulo operativo. ¿Qué significa? No son opiniones, no es un tema conceptual, sino operativo. ¿Cómo funciona? De acuerdo a las evidencias que tenemos. Entonces, hay muchos planteamientos, por ejemplo, Roger Penrose, un físico famosísimo, que incluso fue maestro e inspirador de Stephen Hawking, otro físico también muy famoso. Roger Penrose acaba de ganar un premio Nobel en el 2020, en el 2020, por sus aportaciones sobre los hoyos negros, un premio Nobel sobre física. Bueno, Roger Penrose desde hace muchos años habla de la biología cuántica y cómo de alguna manera a través de las células, de las neuronas que hay en el cerebro, que a su vez forman microtúbulos como pequeñas estructuras, se podría explicar un poco el manejo de información al nivel más pequeño desde el cerebro a través de la luz y los microtúbulos. Esto es un planteamiento teórico, han hecho experimentos, no han hecho mediciones con el cerebro, pero han hecho experimentos a nivel de fotones, que es un fotón, la partícula más pequeñita que puedas imaginar a nivel de la luz. Ni siquiera es una partícula, no es algo físico, pero es la unidad mínima de cuánto de energía de luz. Es una energía electromagnética, que es la que absorben los cuerpos o la emiten la materia, ¿no? Entonces, y Roger Penrose planteaba junto con Hameroff, otro un psicólogo se me fue en la Universidad de Arkansas, me parece, un psicólogo y un físico plantean, pues se le conoce como la teoría de Penrose y Hameroff, plantean que la conciencia podría explicarse a partir de estos microtúbulos que hay en las neuronas del cerebro. Y sobre eso no han hecho ninguna medición, y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque nuestra meditación, o más bien nuestra contemplación sincronizada de este día, tiene que ver con la conciencia, con la capacidad de procesar información, la capacidad de darte cuenta en los momentos más difíciles o en los momentos que estás viviendo cada día, cómo aprovechar lo que te está ocurriendo. La conciencia es esta capacidad de percibir información de todo nuestro entorno, darle un significado y convertir esto en una respuesta. Entonces, entre más procesamiento tienes, mejores respuestas puedes dar. Entre menos procesamiento, pues estás más limitado, ¿no? Y te sientes más víctima. Entonces, el tema con Shinterji, este modelo que es parte de la herencia del doctor Jacobo Grinberg, con quien me entrené y colaboré, es considerado como de alguna manera lo más avanzado que hay respecto a la herencia del doctor Grinberg. El doctor Grinberg dejó un modelo al que le llamó sintergia y teoría sintérgica y una serie de experimentos. Y después de que él desapareció, yo me seguí haciendo primero investigación, mucha investigación de campo, con monjes tibetanos, con diferentes culturas. No lo leí, fui a practicar con ellos. O sea, con los monjes tibetanos del Yundrum Bon he practicado al menos más de 25 años. Entonces, aquí el tema es que tenemos una evidencia experimental y una evidencia empírica. Y llevo más de veintitantos años, 28 años, 30 años, trabajando con casos clínicos, con personas, con problemas. Entonces, esto me ha dado la oportunidad de tener más de 30.000 horas de sesiones individuales, uno a uno, ¿no? Más una gran cantidad de grupos y conferencias y talleres que he dado en diferentes lugares. Entonces, con toda esta experiencia acumulada, tenemos la evidencia
Y junto con los experimentos que hemos hecho en los últimos años, con un equipo de científicos, dos físicos, dos doctores en física, un ingeniero aeroespacial, etcétera, tenemos la evidencia para decir con precisión con qué, de alguna manera, podemos acelerar el desarrollo de la conciencia. Y entonces, cuando hablamos de meditación y contemplación, estamos hablando de dos cosas diferentes. La meditación es unipuntual. Enfocas tu atención y concentración en un elemento, ya sea la respiración o en un mantra o en una luz como una vela o en una piedra o en una imagen, pero es una vez, tu atención está puesta en un punto. Con la contemplación, la meditación es un punto unipuntual. La contemplación es, estás al mismo tiempo en muchos puntos, al mismo tiempo. La meditación se hace normalmente con ojos cerrados. Y la contemplación se hace en movimiento o con ojos abiertos, ¿ok? Entonces hay grandes diferencias aquí a nivel cerebral. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para aprovechar este cambio de estación es una contemplación sincronizada. Vamos a activar la atención en muchos puntos y vamos a sincronizarnos de tal manera que puedas aprovechar y procesar más fácilmente. Esto es un entrenamiento que puede durar un tiempo, pero ahorita lo vamos a hacer entre un puente establecido entre tu cerebro y el mío, en algo que se conoce como entrelazamiento cuántico o y potencial evocado transferido. ¿Qué significa esto? Que vamos a conectar tu cerebro con el mío como si fuera una red, y todos los que estamos participando nos vamos a conectar en red. Bueno. En esta contemplación sincronizada, la que le hemos llamado fotones en la oscuridad. Imagínate, fotones en la oscuridad, parecía una contradicción. Porque la oscuridad se define como la ausencia de luz. Y los fotones son la unidad mínima de la luz. Son esas, cuando tú ves un rayo de luz o ves esto que está alrededor mío, son muchos fotones moviéndose, muchísimos fotones que iluminan este espacio con energía electromagnética y la reflejan. Se reflejan los diferentes cuerpos, ¿no? De tal manera que lo que tú estás viendo es el reflejo de esos fotones o la emanación de esos fotones en este espacio. Entonces, alguna vez le preguntaron a Albert Einstein cuando era niño, bueno, muy joven, ¿qué es la oscuridad? Y él dijo, la ausencia de luz, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de fotones en la oscuridad, es decir, ¿cuánta mínima luz hay en un espacio cuando todo está oscuro? Ahora, pensando en esto, Shinter Yi es una combinación entre la ciencia, lo psicológico, lo ancestral y lo espiritual. Entonces, cuando hablamos a nivel psicológico, cuando hablamos del autoconocimiento, ya sea desde ángulos, por ejemplo, en casi todos los pueblos originarios, en los pueblos indígenas de cada continente, y hay formas de autoconocimiento. Los jóvenes, las jóvenes, hombres y mujeres, eran entrenados por la gente mayor, todavía hoy, por la gente mayor, a través de conocimientos que se iban heredando de generación en generación, para autodescubrirse y para darse cuenta, pues, cómo atravesar esas crisis que todos pasamos, como en un año, hay diferentes estaciones, ¿no? Y así en la vida normal, en un día hay diferentes momentos. Y en la vida de una persona hay diferentes momentos. Momentos de florecimiento, como la primavera, de mucha acción, como el verano, o momentos de contracción, como el otoño o el invierno. Entonces, hay momentos difíciles. En la vida de todas las personas tenemos momentos complejos. Y tú haces una revisión de este 2022, después de los años, 2 años de la pandemia y después de todo lo que hemos pasado, hay muchas actualizaciones sobre, pues, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, quienes tienen hijos, nuestro trabajo, la forma en que nos comunicábamos antes, la forma en que trabajábamos antes, la forma en que ahora estamos trabajando e incluso la forma en que se hace negocio ahora, ¿no? Venimos saliendo de una pandemia y estamos a punto de entrar en un momento en el que el planeta, el mundo en general se está reacomodando a nivel económico. Se habla de un tema de una guerra, de una recesión, etcétera. ¿Y de qué va a depender cómo atravesemos este periodo, igual que atravesamos la pandemia? ¿De qué tan enteros estemos? ¿De qué tan en nuestro centro estemos? ¿De qué cuánta templanza tengamos para afrontar este momento? Entonces, si alguien nos hubiera dicho, oye, va a haber una pandemia,
y te vas a enfrentar a un montón de cosas, híjole, te habrías preparado, pero nos tomó por sorpresa, nos tomó, como dicen por ahí, con los dedos en la puerta, ni siquiera nos agarró descuidados. Entonces, ahora ya sabes que hay momentos de reacomodo. Entonces, estos momentos de reacomodo se parecen un poco al solsticio de invierno, la noche más larga, una noche muy oscura, muy, muy oscura. En esos momentos en los que dudas, en los que de pronto la seguridad en uno mismo puede verse golpeada, y esta seguridad además se ve afectada por el tema del fracaso o el éxito. Y aquí viene algo fuertísimo, ¿no? ¿Cómo es este tema del fracaso? Pues bueno, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con la vida, con el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los negocios, tienen mucho que ver con esta imagen que tenemos de nosotros mismos. Y esta imagen de éxito o fracaso puede verse empañada cuando no tenemos poco autoconocimiento, poco procesamiento de nosotros, poco procesamiento de la vida. Esta capacidad de procesar es como de ver el significado atrás de las cosas, que no todo es como parece. Entonces, cuando tú ves un problema, otros ven una oportunidad. Cuando tú ves un fracaso, otros ven una lección y de esa lección sacan fuerza para seguir adelante. ¿Pero de qué depende? Bueno, pues el significado que le damos a la vida tiene mucho que ver con los filtros que tenemos y con la capacidad que tenemos de tener claridad sobre las cosas, ¿no? Y poder ver que hay una relación entre lo que ocurre y que podemos liberarnos de esta aparente prisión, que podemos tomar energía de donde otros solo ven oscuridad. Entonces, si tú no te quieres a ti mismo, si tú no crees en ti, pues los demás tampoco. Si tú no crees en ti, le vas a transmitir este sentimiento incluso a una pareja. Hay relaciones que truenan porque de repente la gente deja de creer en sí misma y de repente la pareja le echa leña al fuego, así como diciéndote, no, eres un fracasado, no sirves para nada. Entonces, es muy importante que con el apoyo o sin el apoyo de los demás, con el apoyo de una pareja o sin el apoyo, con el apoyo de la gente que te rodea o sin el apoyo de ellos, puedas mirarte y procesar y sacar la mejor oportunidad de este momento. Pero ¿cómo lo vas a hacer si de repente tienes el fantasma del fracaso, el fantasma de que todo ha salido mal? Y entonces no necesitas enemigos, contigo tienes. En esos momentos es donde necesitas una capacidad de levantarte enorme. Por eso, en momentos como este o en la vida cotidiana es bueno practicar. Por ejemplo, ¿qué significa practicar? Pues que hagas algo todos los días para hacer algo por ti, dedicarte un poco de tiempo, de atención, de energía, de dinero, algo que te fortalezca, aunque sea poquito, 10 minutos, 15 minutos, media hora dedicada a ti, va a empezar a sumar de a poquito. De tal manera que llegado el momento difícil, tú vas a estar más fuerte para afrontarlo. Fíjate la diferencia, enfrentar y afrontar. Enfrentar es que te tienes que pelear con la vida o luchar o salir corriendo. Afrontar es que estés entero, que puedas estar entero. Y esta mañana vamos a trabajar en los próximos 30 minutos, porque ya me eché 20, sobre y una forma de afrontamiento a través de un pequeño ritual. Vamos a usar agua, si no la tienes, ve por ella, un vaso con agua. Vamos a usar algún alimento, fruta, si es que no lo tienes, ve por él. O algo, dinero, aquí puse un billete, ¿ok? Vamos a utilizar una veladora, si es que la tienes, un Kleenex, si es que lo tienes. Y algún aceite, el que tú quieras, ¿no? Pero ahora, si no tienes nada de esto, basta con que lo imagines. ¿Por qué? Porque el cerebro, la mente, tiende a vivir aquello que imagina. Si tú imaginas solo éxito o logros, lo vas a crear. Pero si imaginas solo fracaso y algo terrible, también lo vas a crear. Entonces, por eso es tan importante que ante estos momentos de oscuridad puedas estar entero. Y muchas de estas grabaciones vienen de nuestra familia, vienen de nuestra tribu donde nos hemos formado. Y en esa tribu, en esa familia, en ese clan, hay una gran cantidad de creencias. Entonces, este momento también tiene que ver con recuperar lo mejor de mi familia y de mi tribu y lo peor.
¿Por qué? Porque en estas fechas es cuando se reúne la familia en la cena de Navidad, donde Año Nuevo, y salen los viejos rencores y los viejos recuerdos, y sale todo, ¿no? Entonces, no nos queda claro si nos amamos o nos odiamos, o si siento, no me queda a veces claro, incluso la relación con hermanos, tíos o gente que ya no está. Entonces, vamos a recuperar lo mejor y lo peor, y de esto vamos a sacar la fortaleza que necesitamos. Entonces, para poder entrar a esta experiencia, te voy a contar algo súper rápido. Yo hice investigación después de que desapareció el doctor Grinberg en 94. Yo seguía haciendo investigación. El último secreto del doctor Grinberg era un trabajo sobre un rayo láser, sobre cómo el cerebro y el cuerpo, el cerebro, él planteaba que era el cerebro, podía, un cerebro sincronizado podía alterar la estructura del espacio y alterar con ello un rayo láser. Lo que yo encontré después de esto, que fue lo último que él me dejó una lista con una serie de pasos a seguir, durante más de 20 y tantos años, es que no será solo el cerebro, sino que es todo el cuerpo, que eres todo tú. Y que cuando nos sincronizamos, entonces podemos obtener, podemos alterar la estructura del espacio, podemos interactuar con el campo cuántico, con el vacío cuántico, este vacío de donde surge todo, y que podría ser el equivalente a lo que la gente general llama Dios. Bueno, ese vacío, esa esencia donde surge todo y que pareciera estar consciente, va más allá de lo que han planteado los físicos, los matemáticos y los psicólogos actuales. Tiene mucho que ver con lo que planteaban los pueblos originarios. Por ejemplo, y Roger Penrose plantea que, bueno, que quizá la conciencia está en los microtúbulos del cerebro. Pero lo que encontramos en nuestras investigaciones es que la conciencia no está en el cerebro. Seguir pensando que está en el cerebro es seguir pensando solo en una parte. No, está en todo el cuerpo, por lo menos en tres puntos: en el cerebro, en el corazón, en los intestinos y en cada célula de tu cuerpo. Por eso las investigaciones de Schinter con sus evidencias experimentales son quizá de lo más avanzado que hay en el mundo. Bueno, entonces, con los experimentos que hicieron con la teoría de Penrose y Hameroff, empezaron a hacer trabajo experimental con fotones, con esas partículas micro chiquititas que te digo, ¿no? A nivel electromagnético. Y encontraron que tenía mucho que ver con algo a lo que le llaman fractales. Bueno, el tema es que ellos decían, si algún día logramos hacer mediciones cuánticas del cerebro, lo más seguro es que vamos a encontrar que el cerebro, a través de las neuronas y los microtúbulos en las neuronas, pueden generar luz. Pero todavía no hay una comprobación de ello. Todavía no. Entonces te voy a contar algo rápido. Resulta que en algún momento, haciendo nuestros experimentos, empezamos la parte experimental en 2018, 2019. Lo primero que yo aprendí al hacer nuestros experimentos con rayo láser es que no se podían aplicar ni con fines militares, ni con fines políticos, ni con temas religiosos o algo que tuviera que ver con someter a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que durante la pandemia el número de muertes empezó a aumentar muchísimo, íbamos como por 15 mil o 18 mil muertos, y se calculaba que en poco tiempo, en un par de meses, íbamos a llegar a 30 mil muertes. Entonces, a mí se me ocurrió, teníamos experimentos que tenían que ver con el rayo láser, con báscula, con una báscula digital para medir gravedad, con relojes, con relojes digitales, etcétera. Y a mí se me ocurrió, conmigo, que nuestros experimentos estaban funcionando muy bien, que podíamos hacer algo para intervenir y ayudar a disminuir el número de muertes en México, al menos, y ver qué pasaba. Entonces dedicamos una semana de experimentos, fue nuestra última semana de experimentos, y capaz que se funden todos nuestros aparatos, todos los sensores, pelas, se fundieron. Entonces yo entendí ahí que la señal era, no, no te metas en esto, ¿por qué? Porque depende de la voluntad de mucha gente. Tú puedes pedir algo por alguien, pero no puedes tratar de intervenir directamente, o sea, solo puedes pedir algo por alguien. Entonces, al poco tiempo, a menos de un mes de eso, viajé a Minneapolis, esta ciudad donde un hombre de raza negra, afroamericano, fue asfixiado con la rodilla de un policía, no sé si recuerdas, se llamaba George Floyd, y Chauvin se apellidaba el policía bueno. Entonces resulta que el policía le puso la rodilla a este hombre porque había entregado un billete de $20 falso, que no sabía que era falso. Y además creo que se conocían, pero el tema es
que por tratar de someterlo le puso la rodilla y en un abuso de poder lo asfixió. Entonces, esta ciudad se puso de cabeza y la verdad es que hubo un destrozo en las protestas terrible. Destruyeron casi, pues no media ciudad, pero sí una buena parte. Entonces, había pasado ese fenómeno, ese fenómeno social, esa situación tan difícil, y al mes de que se quemaron nuestros aparatos, vino nuestro ingeniero aeroespacial de Chihuahua, viajó, arregló todos los aparatos otra vez y bueno, los reactivamos. Pero yo ya había entendido que había cosas que no podía hacer. Bueno, para no hacerte largo el tema, viajé a Minneapolis porque una gente muy querida que vive allá, pues se había accidentado. Entonces viajé a visitarlo. Aunque no se podía viajar mucho, pues yo fui. Y resulta que en esos mismos días hubo otro problema entre la policía y otro hombre de raza negra y pues lo mataron, ¿no? Más bien se suicidó frente a ellos. Y otra vez se desató aquel relajo, ¿no? Entonces yo había ido a donde mataron a George Floyd y había todo una serie de cosas ahí en homenaje a él. Y se me ocurrió hacer otro experimento desde ahí. Conecté con mi asistente en México y activamos todo para hacer un experimento. ¿Y qué crees? Pues que pasó algo terrible, que ese mismo día, pues bueno, yo me regresaba al día siguiente, efectivamente llegó la Guardia Nacional, puso todo en orden, pero cuando yo venía de regreso, sentí como una señal en todo mi cuerpo que decía, no, no intervengas tratando de alterar una realidad que solo le corresponde a cada quien. Bueno, para no hacerte largo el asunto, en el vuelo de regreso sentí que todo mi cuerpo se descompuso, me puse muy mal, me sentía enfermo. Y el tema es que me di cuenta que efectivamente había roto algo, las reglas. Y como la vez anterior se habían fundido nuestros aparatos, ahora cuando llegué parecía como más bien el que se había fundido era yo, como que había algo que se había bloqueado en mí. Bueno. El tema es que a partir de ahí yo me di cuenta que de pronto puedes entrar en conflicto contigo, con tus valores, o con la vida o con el universo. Y en esos momentos es como si entraras en un periodo de oscuridad. Me di cuenta que aquello había sido una especie como de sincronización, todo lo contrario a sincronizarte. Y entré en un momento como de conflicto interior, muy serio. El tema es que a partir de ahí, durante meses, no pudimos hacer otro experimento, porque cada vez que yo intentaba activar el efecto Shinterji para alterar el rayo láser, la gravedad o el tiempo, no pasaba absolutamente nada. Entonces, por un momento perdí esa confianza en mí y además entré en un momento como de autodevaluación, de chin, ya tenía yo claro que por ahí no era y me metí en eso, ¿no? Entonces, el asunto es que todos nosotros pasamos por algo a lo que le llamamos fracaso social. Es una especie como de indicador del valor que tenemos, ¿no? Del éxito o el fracaso. Entonces, bueno, ocurrió, para llevarte a esta práctica, quiero darte esto. Ocurrió que era que habría sido como octubre, noviembre, y ocurrió que en diciembre Nassim Haramein, con quien colabora Inés, la doctora Inés, nos invitó a hacer experimentos a su laboratorio en California, en San Clemente, California. Y yo decía, qué barbaridad, vamos a estar con equipos muy sofisticados para hacer experimentos, pero yo no puedo activar esto, o sea, va a ser un fraude, porque no puedo activar el efecto Shinterji y yo no le podía decir a Nassim eso, ¿no? Entonces Nassim nos invitó en la segunda o tercera semana de diciembre, que era la última semana que ellos iban a trabajar. Y entonces resultó que yo estaba, bueno, hundido en la depresión más profunda, porque decía, ¿cómo voy a, con qué cara le voy a decir que no puedo activar el efecto Shinterji, que no puedo activar la sincronización interna? Me sentía tan mal, verdaderamente un fracasado, porque decía, claro, o sea, algo anda mal en mí, ¿no? Entonces me acuerdo. El laboratorio de Nassim Haramein en San Clemente está cerca de la playa. Entonces resultó pues que el primer día nos hospedó en un lugar muy padre y todo el rollo, y íbamos a trabajar en una cámara de Faraday y íbamos a hacer diferentes experimentos. Y el primer experimento que a él se le ocurrió era medir el número de fotones en la oscuridad. En un cuarto oscuro, en una cámara de Faraday totalmente aislada electromagnéticamente, tenían una fotomultiplicadora.
algo, un aparato, un dispositivo muy fino que puede multiplicar un determinado número de fotones y registrar cuántos fotones hay ahí. Y tenían un contador de fotones, entonces con ese contador de fotones podía saber cuántos había ahí normalmente. Entonces normalmente había como 10 fotones, 8, no me miento, como entre 8 y 9 fotones. Entonces resultó que pues que hicimos varias mediciones, muchas mediciones a las que le llamamos líneas base. Y bueno, pues nada más medían 8 o 9 fotones, ¿no? Entonces metimos a varias personas, metimos a uno de nuestros físicos y seguía midiendo 8 o 9 fotones, metimos a un ingeniero que había ahí, igual dejamos ahí meditando 5 minutos y se mantenían 8 o 9 fotones, ¿no? Esto para checar si el reflejo del cuerpo o de la ropa no afectaba, ¿no? Entonces, bueno, por fin me metieron a mí para hacer esta medición y yo me acuerdo que ese día antes de ir a hacer el experimento, fuimos a la playa y yo lo único que hice fue poner mi frente en el piso y rendirme, decir, chin, bueno, pues cuántos errores he cometido en este último año, cuántas alteraciones he cometido. Y me di cuenta que todo lo que yo había hecho era gracias a todos los fracasos míos y de mucha gente. Fui a muchas cárceles y descubrí en las cárceles que la verdadera prisión no está afuera, no son los guardias, no es una pared. La prisión está aquí adentro. Me di cuenta con los abuelos en los asilos de ancianos que una vez que vas, casi has culminado tu vida, la prisión y el sufrimiento parecen sólidos, pero en realidad son algo vacío. Están hechos de energía y significados. Y con los empresarios me fui dando cuenta, por ejemplo, con un hombre que había sido muy exitoso, pero que de pronto dejó de atender a su familia porque estaba siempre ocupado en su trabajo. Lo vi llorar, lo vi doblarse, porque de pronto su mujer tenía un romance con uno de los mejores amigos de este hombre en el club. Y él decía, ¿qué voy a hacer? O sea, he sacado empresas adelante de todo tipo y no sé qué hacer ante esto. Y nuevamente la capacidad de procesar, la capacidad de afrontar la realidad, era lo único que lo podía sacar adelante. Entonces me di cuenta con él, con mucha gente, incluso con gente que tenía cualidades psíquicas, que de pronto el tener grandes cualidades, si no estás enfocado y si no confías en ti y si no puedes sobreponerte al fracaso, no sirve de mucho. Aunque seas un superdeportista, aunque seas una gente millonaria, si no tienes esta capacidad de sacarle la luz a la oscuridad, te puedes hundir. Y entonces ese día, antes de ir al laboratorio de Nassim, puse mi frente en el piso y lo único que hice fue rendirme y decir, ok, me rindo. Sí, en vez de culpable, me hago responsable. Grábate esta frase. En vez de culpable, me hago responsable y me perdono. Me perdono y aprendo de todos los errores que he cometido, en especial todos los que he cometido con estos experimentos. Pero en medio de todo esto hay mucha luz, mucha luz. Entonces, pues con la frente en alto, me levanté de ahí, hice mis ejercicios, medité y me fui al laboratorio de Nassim. Hicimos los experimentos, primero las mediciones con el cuarto vacío, en la cámara de Faraday, luego con los ingenieros, luego con nuestro físico, luego así, todo sigue igual. Y ya cuando yo entré a la habitación en el cual, a la cámara de Faraday, nada más, nunca habíamos hecho ese experimento porque no teníamos esos equipos en México. Resultó pues que los fotones de 8 o 9 fotones se subieron a 16, a 18 fotones, el doble de fotones, eso sería imposible. ¿Por qué? Pues lo primero que uno pensamos fue, bueno, pues fue por la ropa, fue por el cuerpo, por el calor corporal. Hicimos muchas mediciones de eso y cada vez que yo entraba, se elevaba a 16, 18 fotones. Entonces dijeron, no, pues seguramente es por la ropa. Entonces yo dije, bueno, hagámoslo al estilo Schindler. Me fui a 4 kilómetros de ahí a un parque. Ya no estaba en la habitación, ya no podíamos decir, y activé esta sincronización. Y entonces, cuando hicieron la medición, otra vez se subió a 16 o 18 fotones, dependiendo. Pero decían, pero si ya no está aquí, dije, ahora vamos a hacerlo un día antes, horas antes o un día antes. Hicieron la medición normal, cuando yo no estaba ahí, ni activaba nada, eran 8 o 9 fotones. Pero cuando activaba la medición, el efecto Schindler, esta sincronización con todo tu ser, con lo bueno, con lo malo, con lo bonito, con lo feo, se elevaba a 16 o 18 fotones, incluso aunque lo hiciera un día antes,
o un día después, horas antes u horas después. Ya no estaba en el lugar y además se hacía antes o después. Entonces esto fue un escándalo, fue un poco escandaloso porque en teoría no debería de ocurrir. Fueron solo una semana de experimentos, entonces no era nada concluyente, pero todos los que hicimos, todos los que repetimos y los comparamos con los momentos en que no activaba yo el efecto Schinterje, hacía que surgieran fotones, se elevaba la luz en la oscuridad. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar? Que esa luz en la oscuridad viene de la capacidad de aceptarte, de perdonarte y de aprender de los momentos más oscuros que has vivido. Y entonces, con la frente en alto, puedes tomar esa energía, porque hay momentos en los que la energía y la luz se te van, te apagas. Hay momentos en que en una separación, una quiebra, en una separación de pareja, o en un conflicto con un socio, o en una quiebra, se te va la luz, se te va la energía y te apagas. Y esos son los momentos donde necesitas más. Entonces, por eso, vamos a dedicar los próximos 20 minutos a aplicar todo esto que te he contado, que es parte de un entrenamiento. Y mucho de esto viene en nuestro libro, Schinterje, la puerta de atrás. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con ello. Después de todo el rollo que te acabo de echar, toma un Kleenex, toma un pañuelo, un pedazo de papel. ¿No quieres ponerte algo? ¿Un suéter o algo? Mejor. Bien. Entonces, limpia tu nariz, ¿ok? Limpia tu nariz. Empieza a limpiar tu nariz. En Schinterje es muy importante que entiendas qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Yo he visto muchos videos de gente, de youtubers, de influencers, de gente que está metida en el medio del desarrollo humano, y la verdad es que debo de reconocer que hay videos y materiales extraordinarios. Yo digo, wow, eso está hecho con una tecnología maravillosa y con todo un estilo de comunicación. Pero lo que observo es que a veces hay mucha imprecisión. ¿Por qué? Porque faltan conocimientos, falta experiencia, o faltan datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con Schinterje? Compartir esta información para que lo que ya estás haciendo se vuelva más preciso y más efectivo. Que no sean solo opiniones o que no sea solo material que leíste de alguien que sacó conclusiones sin tener pruebas. Que basado en datos precisos como los que tenemos, por lo menos puedas tener una idea más actual y más específica de todo lo que puedes lograr, ¿ok? Entonces, bueno, limpia tu nariz. Entonces, recuerda, tenemos aquí varias cosas a la mano, ¿no? Y si no las tienes, las vas a imaginar, ¿ok? Entonces, vamos a jugar. Vamos a jugar con tres sonidos. Uno dice así. Wea, wea. Hazlo conmigo. Wea, wea, ia, i. No significa nada, solo crea una especie como de canto, como los cantos polinesios, con una intención. ¿Ok? Vamos a jugar. Wea, wea, ia, i. Como verás, ni siquiera tengo una voz de cantante, pero eso no es problema, lo importante es la intención. Entonces voy a poner un lente aquí y cambiar el lente. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ok? Voy a cambiar, ahí está, creo que se ve mejor así, ¿verdad? Ahí. Bueno, entonces, fíjate qué vamos a hacer. Limpia tu nariz, una vez más, limpia tu nariz. Y entonces, fíjate lo que vas a hacer. Vas a abrir los brazos y luego los vas a traer de regreso, ¿ok? Solo esté consciente del movimiento. Vamos a coordinar al cuerpo. ¿Listos? Vamos desde aquí. Wea. Ahora de regreso. Wea. Y otra vez. Ia, i. Vamos de regreso. Wea.
hacia afuera. Uéa. Ahora de regreso. Ia, estírate. Golpea tu pecho. Eo, a. Repítelo. Eo, a. Pégale a tu pecho. Eo, a. Eo, a. Vamos a jugar otra vez. Ok, listos, vamos. Estamos coordinando el cuerpo. Listos, va. Wey. Ah. Estírate otra vez. Wey. Ah. Otra vez. Lleva tus manos al pecho y golpetea. Ahora golpetea en medio del pecho, golpetea en medio del pecho y repite conmigo, repite conmigo. En vez de culpable, me hago responsable. En vez de culpable, me hago responsable. Me libero y me perdono. Y puedo aprender de mis éxitos y de mis fracasos. Repite conmigo. En cuerpo, mente y espíritu, me libero y me perdono. En vez de culpable, me hago responsable. Me libero y me perdono. Y puedo aprender de mis éxitos y de mis fracasos. Y aquí viene lo interesante. Vamos a jugar con un mantra que se le conoce como las sílabas guerreras. El mantra dice así: A, Om, Hung, J-U-N-G, Hung, J-U-N-G, A, Om, Hung. Repite conmigo, Hung, J-U-N-G. Hunk. A, Om, Hunk. Y le vas a agregar Ram, R-A-M, Ram, Tsa, Tsa, D-Z-A, Tsa. Ram, Tsa. Entonces vas a imaginar que son como foquitos que se van encendiendo. A, Om, Hunk, Ram. ¡Za! Y el za es así como, ¡za!, como con coraje, ¿no? Básicamente significan vacío, luz, conciencia, fuego y acción. Eso es lo que significa este mantra. Vacío, luz, conciencia, fuego y acción. Y la acción es como hágase, ¿ok? Entonces vamos a jugar con esto. Hazlo conmigo. De Z, sa. Exacto, el sa sale como desde los genitales. Sa. ¿Ok? Entonces pon bien tus pies en la tierra. Y entonces fíjate lo que vamos a hacer es, le vas a encontrar una melodía a esto que te guste, una melodía que sea agradable para ti. ¿Ok? Entonces vamos. Ram, sa. Om Hum Ram Sa. Y cuando hacemos Sa, prueba los dedos, ¿ok? Sa. Vamos a hacerlo. Ram Sa. El Sa es hágase, que se encienda la luz, ¿ok? Listos, vamos. Om Hum Ram Sa Om Hum
Ram. Ahora, mientras vamos haciendo esto, vas a ir recorriendo todas las metidas de pata que has hecho este año. Todas las metidas de pata, todos los momentos que salieron mal, todas las cosas que esperabas que funcionaran y no funcionaron, o todos los momentos en los que quisiste hacer algo muy bueno y salió mal. ¿Listos? Va. Aum hum ram sa. Aum hum ram. Ahora fíjate, vas a juntar tus manos como si hicieras oración, las vas a poner en tu frente, voy a poner diagonal, en tu frente, en la boca, en el pecho, en las costillas y a los lados. Frente, boca, pecho, costillas y encendemos. ¿Listos? Va. Entonces, mientras vas haciendo esto, vas conectando con esos momentos donde dices, en la madre, ¿cómo salió esto? O no sé cómo lo digas, pero como cuando uno mete la pata, ¿no? Va. Ahora, cuando hacemos el sa, trata de pensar qué de bueno hubo ahí. Hubo algo bueno. Aunque hayas metido la pata, aunque haya salido mal, hubo algo útil. ¿Qué de bueno te dejó esta experiencia? ¿Qué de útil te dejó este fracaso? ¿Qué de bueno te dejó que puedes aprovechar de esta situación? Y en vez de caerte, que se encienda la luz. ¿Ok? Solo pregúntate, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Cómo puedo aprovechar esto? ¿Listos? Va. ¿Qué hay de bueno en esto? ¿Cuántas veces dudas de ti? Y la duda es el peor enemigo de los milagros. La duda es el peor enemigo de que las cosas puedan empezar a crear sincronicidades o cosas favorables. La duda es el peor enemigo en todos los sentidos. Entonces, una vez más. Disuelve la duda, disuélvela y volvamos a confiar en nosotros. Este es el que soy, esta es la que soy. Y a pesar de todo, hay algo valioso, útil, enorme en todo esto. Vamos. Tengo unos clientes que se están divorciando por una infidelidad. El tema es que gracias a la infidelidad se dieron cuenta que la relación ya andaba mal desde antes. Empezaron a tomar sesiones conmigo para arreglar la separación. Pero gracias a todo esto se han dado cuenta que era importante hacerse responsables de cada uno. Y sin querer, aunque no era el objetivo, han empezado un proceso de autorreconciliación consigo mismos y con el otro. De tal manera que en vez de separarse, están creando un vínculo mucho más fuerte que el que tenían antes. Todavía no termina, pero parece que esto fue como para bien.
No todo salió tan mal. Entonces, piensa también en los éxitos. ¿Cuántos éxitos has tenido a lo largo de este año? Y que a lo mejor ni siquiera los has apreciado ni has valorado. Todo lo bueno que has logrado, a veces lo ves como que pues, algo normal. Y no te das cuenta del gran logro que a veces significa coordinar y hacer un pequeño esfuerzo y salir adelante. Vamos, piensa en los éxitos. Otra vez. Última vez. Junta las yemas de tus dedos y junta la palma de tu mano, la parte de abajo, y solo las yemas. Deja un huequito entre ellas. Eso es. Ahí deja un hueco. Pon las manos a la altura de tu pecho, endereza tu cuerpo. Y por un momento deja tu mirada arriba en la frente, suavemente, sin lastimarte, pero mira hacia arriba, hacia la frente, hacia el tercer ojo. Descansa tu atención en tu exhalación. Exhala a través de tu boca, como si hubiera una al salir el aire. Cuando sea necesario, cuando llegue el momento, inhala a través de tu nariz. Y mira a través de tu tercer ojo. Mira a través de tu tercer ojo. Mira a través de tu frente. Solo mira y descansa en tu exhalación, vaciándote por completo. Vaciándote por completo. Mientras tanto, deja que lleguen a ti momentos bellos o momentos difíciles de este año. Quizá los momentos más oscuros, donde uno siente que ha fracasado o que el valor personal ha disminuido, o ves como fracasados a los que te rodean, o ves a las personas que te interesan como que ya no tienen tanto valor. O ves situaciones difíciles que implican grandes retos y que uno se pregunta, ¿voy a poder con esto? ¿Cómo le voy a hacer? Descansa en tu exhalación. Mira hacia tu frente. Siente el pulso de tus manos, el pulso de las yemas de tus dedos. Son muchos estímulos a la vez. Y de todas maneras, descansa en tu respiración, soltándolo todo. Y solo te vas a repetir por momentos. Soy eso en medio de todo esto. Soy eso en medio de todo esto. De tal manera que lo que ubicas es que esto es el problema. Esta es la situación. Esto es lo que parece. Y tal vez eso es lo que hay en medio de los átomos, en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está en medio de los átomos? ¿Qué es eso que está en medio de las estrellas, de los hoyos negros? ¿Qué es eso que hay dentro de nuestro cuerpo, en medio de las células?
¿Qué es eso que hay entre tú y yo ahorita, más allá del tiempo y la distancia? Mira hacia tu tercer ojo, mira hacia tu frente y descansa en tu exhalación. Deja que lleguen a ti estas situaciones complejas y sin luchar, sin huir de ellas, sin tratar de controlarlas, simplemente repite en tu mente, soy eso en medio de todo esto. Soy eso. Y se vale la pena que preguntes, ¿y quién soy? ¿Soy este cuerpo? ¿Soy estas circunstancias? ¿Soy esta relación de pareja? ¿Soy esta historia? ¿Soy el éxito, el fracaso? ¿Soy eso en medio de todo esto? ¿Cómo puedo aprovechar eso? ¿Cómo puedo aprovechar a mi favor todo eso en medio de todo esto? ¿Cómo puedo aprovechar eso en medio de todo esto? Soy eso en medio de todo esto. Cierra tus ojos, deja que se cierren. Pon atención a tu respiración, descansa tu mirada y siente el pulso de tus yemas de tus dedos. Siente el pulso de tus manos y descansa en tu respiración. Sintiéndote entero, entera. Sintiendo que tu valor va más allá de las circunstancias, más allá del resultado, del éxito o el fracaso. Tu valor es esa luz en medio de la oscuridad. Y cuando puedes conectar con ella, cuando puedes respirarla a pesar de las dificultades, en vez de que se te escape la luz, estás respirando con la planta de los pies, con la base del piso pélvico, con el vientre, con todos tus músculos. Respira y llénate de energía en los momentos más difíciles, dejando que surja la luz aún en la oscuridad, sabiendo que en vez de culpable, te puedes hacer responsable y perdonarte y aprender. Y entonces, mientras respiras, absorbe, recupera tu luz, recupera tu esencia, porque en los momentos de fracaso y de duda, lo primero que pierdes es como una parte de ti. Lo primero que pierdes es la confianza, el valor personal, como si fuera un indicador social o un valor social. Recupera tu luz, absórbela. Absórbela con todos tus músculos, con tus pies, con tus nalgas, con tus genitales. Absórbela con las tripas.
y llénate de ti. Respira profundo y por un momento sonríe. Sonríele a tus músculos, sonríele a tus tripas, sonríele a tu corazón. Sonríele a la adversidad, como diciendo, ajá, de todas maneras voy a seguir adelante. Ajá, me voy a levantar. Porque de eso está hecho la vida, de retos, de desafíos. Si esperabas un planeta sin retos y desafíos, te equivocaste de planeta. Así que sonríele a la adversidad. Y así como salimos de la pandemia, vamos a salir de todo lo que venga. En esta actitud, recuperando esa luz en la oscuridad. En los momentos más difíciles, donde pensabas que no ibas a salir. Arrastras, pero saliste. Así que sonríele, porque esta no va a ser ni la primera ni la última vez. Ármate de coraje, ármate de valor, pero sonríele. Porque esto te va a hacer más fuerte que nunca. Ajá. Respira profundo. Recupera tu luz. Y frotando tu pecho, frotando tu cuerpo, hazte sentir que estás acompañado por ti. Que al menos tú confías en ti. No importa que los demás no, pero tú sí. Empieza a masajear tu cuerpo con tus manos. Empieza a masajearte. Empieza a acompañarte, aún en la peor oscuridad. No importa si lo tienes todo, pero te sientes vacío. No importa si has logrado éxito, pero tus relaciones son un desastre. No importa cómo seas. Ajá. Sonríe como un cómplice diciéndote, bueno, vamos a aprender. Entonces, para terminar, esto que hemos hecho genera algo que sería como méritos, así se les llama en el budismo tibetano, méritos. Cada vez que haces algo por ti, es como un mérito. Y esos méritos se ofrendan. Esto fue algo que aprendí directamente, así eso sí, directamente del Dalai Lama. Digo, no estamos uno a uno, pero éramos varios. Bueno, muchitos. Y aprendí algo que es la economía espiritual. Y luego lo practiqué con mis maestros por muchos años. Ofrendar lo que has logrado por ti. Vamos a ofrendar todo lo que has logrado en este año, incluso los fracasos y los éxitos. Entonces, vas a encender la vela. ¿Qué es la vela? Si no hay vela, no importa. Luz, fotones en la oscuridad. Esto significa que los puedo encender. Vas a tener el agua, la fruta, el dinero. Y si tienes un aceite, el que tú quieras, toma una gotita de aceite, una gotita. Si tienes, si no, pues te lo imaginas, ¿ok? Toma una gotita. Pones un poquito de esa gotita abajo de tu nariz, en la frente. En las sienes y lo frotas. Frótalo. Y lo hueles. Date un pasón de ese aceite, el que sea, el aroma que tengas. Absórbelo hasta la médula de tus células. Absórbelo. Y sonríe como diciendo, ajá. Me lleno de mí mismo, me vale un cacahuate y de todas maneras me puedo levantar y salgo adelante. Así que agarra estas
¿Sí? Si tienes incienso, préndelo y si no, está bien. Y lo vas a ofrendar hacia arriba, hacia abajo, adentro y afuera. Otra vez, arriba, abajo, adentro y afuera. Y entonces repite conmigo, por mí y por todos los seres, por mí y por toda la humanidad, por mí y por todos los que están conectados en este momento, por mí y por todos los que están como yo. ¿Quién mejor para pedir por un alcohólico que otro alcohólico? ¿Quién mejor para pedir por alguien que se siente solo que otro que se siente igual? ¿O quién mejor para pedir por un divorciado que otro divorciado? ¿O quién mejor para pedir por alguien que está haciendo un gran negocio y que no sabe cómo lo va a hacer que otro igual? Ahora yo, después de todos estos años, con todas estas investigaciones, de repente digo, chin, con razón me desconecté tantos años. Ahora volver a tener gente con quien trabajar, pagar sueldos, hacer campañas de marketing y eso. Yo no me imaginé que esto era tan enredado. ¿Pero qué crees? Ajá, voy a aprender. Estoy aprendiendo y lo estoy haciendo. Entonces, no sé si voy a poner mi laboratorio otra vez, pero ajá, de una u otra manera, lo voy a hacer, lo estoy haciendo. Entonces, vamos arriba, abajo, adentro y afuera. Y te vas a imaginar que ya sucedió. No que va a pasar, que ya sucedió. Arriba, abajo, adentro y afuera. Por mí y por todos los demás. Por mí y por toda la humanidad. Y mientras lo hace, simplemente repite: soy eso. En medio de todo esto. Soy eso. En medio de todo esto. Soy eso. En medio de todo esto. Repite conmigo. ¿Cómo puede beneficiar eso a todos los involucrados? ¿Cómo podemos aprovechar eso en medio de todo esto? ¿Cómo podemos aprovechar eso en medio de todo esto? ¿Cómo puede beneficiar eso a todos los involucrados? Entonces respira profundo y lleva esta ofrenda a todos los seres, en todas partes, en todos los tiempos. Lleva esta ofrenda a toda tu tribu, a tus padres, a tus hermanos. Seguro que hay algún hermano que te cae gordo. A tus primos, a tus tíos. Seguro que hay alguien en tu familia que te choca. Lleva toda esta ofrenda a lo mejor y lo peor de tu familia. Y a toda la humanidad. Esta es mi ofrenda. Y ahí te quedas un momento. Ponlo ahí en la mesa donde estés. Descánzalo ahí. Y abre tus manitas para recibir, porque todo lo que sale de ti regresa a ti multiplicado. Así que si te la pasas maldiciendo y tirándote al drama, eso es lo que va a regresar. Así que sonríe, respira profundo y simplemente hacemos ajá. Aprovecho todo lo que hay. Sonríe,
respira, que todo esto que has dedicado a tantas personas regrese a ti. Porque toda la humanidad y todos nosotros podamos enfrentarnos a la adversidad de todo lo que viene, de todo lo que hay, y que podamos resolverlo y darle una mejor solución. Más allá de los gobernantes, de los economistas y de los políticos, más allá de ellos, somos muchos más los que podemos enfocarnos. Sonríe y llénate de toda esta luz a pesar de la adversidad. Ni siquiera lo estoy diciendo en sentido metafórico, pero real. Respira. Lleva todo esto a tu cuerpecito, masajéate. Y date las gracias por haberte dado la oportunidad de darte este espacio en este día. Porque hoy, según el lugar donde vivas, es la noche más larga o el día más largo. Pero sea como sea, es una apariencia. Así que quédate con esto. Compártenos tu comentario. ¿Con qué te quedas en este momento? A ver, escríbenos ahí. Si estás en la página de Facebook o en YouTube, escríbenos rápidamente, así, pero muy rápido. Date la oportunidad de materializar cómo me siento en este momento. ¿Cómo empecé y cómo me siento? O sea, empecé con poca energía y me siento con mejor energía. Empecé muy apagado y me siento más activo. O empecé diciendo, ay, esto va a estar buenísimo y resultó un asco. No sé. Pero escribe con qué te quedas hoy. Porque la clave de esto que acabamos de hacer es poder devolver un poquito de lo que hemos recibido. Algo de lo que hemos recibido. En Shintersi se llama dar, devolver algo de lo que hemos recibido. El algoritmo que usamos, la receta que usamos de soy eso en medio de todo esto, viene en el libro. El libro, Shintergy, la puerta de atrás. Que por cierto, ya lo vas a poder conseguir en Amazon. Ya pudimos liberar lo que estaba ahí atorado y en Mercado Libre. A ver, entonces. Shintergy, la puerta de atrás. ¿No? Ahí está. Shintergy, la puerta de atrás, y lo puedes conseguir igual, puedes checar en la página de internet lapuertadeatrás.com. ¿Ok? O puedes buscar en Mercado Libre o en Amazon. Y yo creo que en menos de una semana ya va a estar en digital también en Amazon. Entonces, bueno, está en físico ahorita. Y bueno, por cierto, hay una promoción. No era la idea anunciarlo, pero hay una promoción de 3x2. Compras dos y te llevas tres. Entonces, uno para ti y dos los regalas. Y nos ayudas con nuestras investigaciones. Realmente está siendo un reto, un gran reto. La verdad es que yo pienso de repente en los emprendedores, digo, wow, de repente tienes un producto y ahora tienes que administrar, vender, anunciarte, hacer una gran cantidad de cosas que te distraen. ¿Pero qué crees? Ajá, son parte de la vida. Comparte, por favor. No importa que te sientas, ya sabes, ¿no? Hay mucha gente que sabe más de estos temas y van a decir, no, este es un pobre diablo, es un farsante. No importa. Checa con qué te quedas. Si hay algo útil, aunque sea una frase o una palabra que te haya servido de este encuentro, de esta contemplación, con eso es suficiente. El próximo 31 de diciembre tenemos otra ceremonia de este tipo. Es una contemplación sincronizada y es justamente para liberarnos de las espirales del tiempo. Esas espirales de ciclos que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Va a ser la continuación de lo que hemos hecho hoy y vamos a mostrar las gráficas de los fotones en la oscuridad que vivimos en el laboratorio de Nassim Haramein. Todavía hay que replicar esos experimentos y hacer muchos más porque la verdad fue impactante. Pero, ¿qué crees? Necesitamos una cámara de Faraday y una fotomultiplicadora, un controlador de fotones. Ya no hicimos más experimentos con él porque le dedicamos toda una semana a eso, pero hubiera sido genial porque tenía relojes atómicos y tenía una gran cantidad de equipos que nos podían haber servido. Muchísimas gracias. Que esta sea mi ofrenda por los momentos complejos de este año y que esta sea mi ofrenda por el doctor Greenberg, donde quiera que esté, en cuerpo y alma. Nos vemos 31 de diciembre. Mantente conectado. Puedes conectarte a los chats que tenemos. Puedes dejar tus datos aquí en donde estés. Si estás en la página de Facebook, déjanos, hola, soy fulano, ¿no?
para poder mandarte información y la liga de acceso para el 31 de diciembre. Y luego el 7 de enero tenemos otra actividad parecida. Hasta pronto. En Shintergy decimos, hazlo conmigo, Ishin, Shin, Shin, Denshin, Ishin, y como que tocas el corazón del otro, Denshin. Shin, a ver, repítelo conmigo, Shin, 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 Ishin, Denshin, Ishin, Denshin. Significa de corazón a corazón, o de aprendiz a aprendiz. Ishin, Denshin. Nos vemos el 31 de enero. Déjanos tus datos aquí en la página de Facebook o en el chat o en YouTube o en Instagram. Déjanos tú nada más así, hola, y para poder avisarte. Y para el 31 de enero, pues invita a un amigo, invita a una amiga, alguien que haya pasado por momentos complejos o que quiera enfocar su energía como un láser para el próximo año. Y 7 de enero tenemos otra actividad igual. Ishin, Denshin, de corazón a corazón. Gracias y hasta pronto. José Luis Bueno Shin, desde este espacio de expansión y de conexión. Hasta pronto.